10:19 minutos de la mañana. A esta hora vemos la llegada del presidente de la República, Nicolás Maduro, a la República del Ecuador a través de la señal de nuestro canal hermano Telesur. Tienen ustedes entonces la llegada en compañía de la primera combatiente Cilia Flores a esta importante nación, a propósito de la participación que tendrá el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro en la tercera edición de la conferencia sobre hábitat de la Organización de Naciones Unidas a desarrollarse en Quito, Ecuador. Lo tienen ustedes en nuestras pantallas, el arribo del presidente Nicolás Maduro al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, ubicado en el sector de Tababela, en Quito, precisamente para participar en este encuentro sobre hábitat que contará con la participación de alrededor 193 delegaciones presentes, y además se espera que esta cita se extienda hasta el próximo 20 de octubre, jueves 20 de octubre, tal como lo anunciaba el presidente de la República en su cuenta de la red social Twitter. Decía que va a exponer Venezuela los logros que ha tenido en materia habitacional a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela, programa social creado en el año 2011 gracias al comandante supremo y eterno Hugo Chávez, y los logros alcanzados hasta el momento, una cifra histórica que ya alcanza la construcción de vivienda de 1.100.000 viviendas aproximadamente se han construido en nuestro país gracias a este programa social. Lo cierto es que ya el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, está en Ecuador para participar en tan importante cita internacional que se realiza cada 20 años en distintos países. Recordemos que una primera cita fue en Canadá, después en Turquía y ahorita recientemente se realiza en Ecuador. Escuchemos de inmediato las declaraciones del presidente. Plenamente desde la Constitución de 1999, desde la constituyente del 99 asumimos el concepto de la vivienda, del hábitat, y luego rumbo al socialismo hemos asumido el concepto del socialismo territorial. Y bueno, se ha hecho una revolución profunda de la vivienda, del desarrollo sostenible, de una revolución de carácter comunitaria, comunal, productiva, integral, y venimos a asumir compromisos y a compartir con el presidente Rafael Correa, que sin lugar a dudas uno de los líderes más importantes que hay en el continente y a nivel del mundo, en las grandes causas de la humanidad, y a compartir lo que son las conclusiones de la declaración de Quito, que estoy seguro va a marcar el rumbo hacia la Agenda 2030, hacia la Agenda 2030, que es el centro fundamental del esfuerzo que se está haciendo en el sistema de Naciones Unidas. Así que le doy un saludo al pueblo de Ecuador. Siempre que venimos aquí nos sentimos en la patria propia, en la patria grande, en la casa grande, en la casa que nos alberga a todos. Es la tierra de Manuelita Sáenz, de Alfaro. Es la tierra que vio el paso gigantesco de un solo ejército libertador. Ecuador, Venezuela, todos somos una sola patria en reconstrucción. Gracias. Sí, tenían ustedes las declaraciones del jefe de Estado venezolano en compañía de la primera combatiente Cilia Flores y también del ministro de Relaciones Exteriores de la República del Ecuador, Guillán Long, precisamente para participar en tan importante cita internacional. Venezuela dice presente para mostrar los avances de la Gran Misión Vivienda Venezuela y Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Devuelvo el contacto con ustedes, muchachos. Adelante.